invitamos. Tú eres el invitado de honor y nosotras estamos aquí, tus siervas, para decirte gloria, para decirte aleluya, para decir que tú eres lo más grande y lo más maravilloso que ha pasado en nuestras vidas. Eres tú, Señor. Oh Padre, tú eres, Señor. Tú eres el que nos has enamorado. Tú eres el que nos has conquistado, Señor. Tú eres el que nos has robado el corazón, Señor. Y nuestro corazón ya te pertenece, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque podemos contar, Señor, de todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, 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 Señor. Aquí hay un grupo de mujeres agradecidas. Te agradecemos, Señor. En esta tarde es solo para darte gracias. Es solo para mirar tu hermosura, Señor. Es solo para decirte lo grande que tú eres. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Que no se nos olvide, Dios mío, en esta tarde, ni uno solo de tus beneficios. Tú has sido bueno a nuestra alma, Señor, a nuestro espíritu, Dios. Gracias, gracias, Señor, te hemos conocido de tantas maneras, Dios. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por el trayecto que hemos caminado en este año. Gracias. Que en cada momento en este año que estuvimos cansadas, Señor, tú nos tomaste en tus brazos y nos levantaste, Dios. Gracias, gracias, Señor, porque podemos contar, Padre, de lo que hiciste. Gracias, Señor, que ni un solo momento te cansaste de nosotras. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Rey, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Nuestros corazones te están agradecidos en esta hora, Dios. Gracias. Gracias porque tantas veces, Señor, fuimos infiel y tú seguiste siendo fiel a nuestras vidas, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. No tenemos palabras para agradecerte, Señor. Acepta, Señor. Acepta, Padre Santo, nuestra adoración, nuestra alabanza, que sale de corazones que están agradecidos, Dios. Gracias, Rey, gracias. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias, Dios. Amén. Abrazo a la que está a su par. Amén. No hay cosa más linda que deleite al Señor de ver cómo nos amamos los unos a los otros. Amén. Cantar al
bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Gloria a Jesús, aleluya. Alabamos al Señor, amén. Estamos más que gozosas, mejor dicho, porque vemos más damas, bueno, que hay dos o tres caballeros aquí, gloria a Jesús, de poder estar aquí con ustedes. Pueden sentarse, ¿sí? Para regocijarnos. El propósito primordial por el cual estamos aquí es porque Jesucristo nació y se celebra en el mundo entero, muchos lugares, este evento tan grande. Amén. Y la razón por la cual las hijas de Sion cerramos este año en Navidad es porque nosotras creemos en el poder que hace Jesucristo a través de su pueblo. Amén. Nosotros queremos darle a ustedes muchas felicidades en esta época navideña. Nosotros deseamos que en el próximo año ustedes puedan entrar llenas de nuevas visión, de nuevas ilusiones, de nuevos sueños, y puedan alcanzar no solamente lo que pudieron alcanzar hasta hoy, sino alcanzar mucho más de lo que llegaron a hacer hasta el día de hoy. Aquí esto simplemente es un comienzo más. Estamos terminando un año 2014, pero vamos a comenzar algo nuevo y diferente, amén. Nosotras las hijas de Sion somos un ministerio que Dios ha puesto por años, donde unimos las congregaciones, donde podemos vernos los rostros a menudo. ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó así, amén, gloria a Jesús. Y es parte de levantar el corazón de la dama. Una de las cosas que nosotras no queremos que ustedes se olviden es el propósito por el cual Dios creó el ministerio, hijas de Sion, amén. Nunca nosotras siempre hemos estado muy claras, somos simplemente un ministerio, amén. En gloria a Jesús, Dios nos unió de diferentes pueblos y diferentes lugares, nos ha unido cada vez más y podemos ver cómo las iglesias se van uniendo y se van alineando a esta visión.
Amén. Nosotros estamos más que contentas de que verdaderamente cada año siempre el grupo o crece o se queda más o menos igual, pero siempre está ahí el apoyo, y siempre vemos caras nuevas, siempre vemos pastores nuevos que se allegan y se acercan a nosotras. Y nosotros pues estamos más que agradecidas. Amén. El ministerio está bien, pero sumamente agradecido. Por eso estoy tomando este tiempito, unos minutitos aquí. Luego vamos a seguir cantando y gozándonos ahí, dándole para que nos podamos gozar. Amén, gloria a Jesús. Pero sobre todo, quiero darle la bienvenida a algunas damas que no habían participado anteriormente con nosotros. La primera vez que tengo a las hermanitas que vinieron de Venezuela. Amén, gloria a Jesús. Queremos darle la bienvenida. También quiero darle la bienvenida a la mamá de mi hijastra, Bianca, que también está con nosotros. Ella ha participado otras veces, amén, siempre nos ayudan. Y a todas las caritas nuevas, amén, las hermanas, que nosotros podamos seguir creciendo y ayudándonos unas a las otras, amén, gloria a Jesús. Así que vamos a estar puestas en pie nuevamente y vamos a seguir adorando al Señor. Coro, no se me cansen ni se me sienten, porque ustedes hoy apenas comienzan. Gloria a Jesús, aleluya. Y queremos que no nos olvidemos, como dije anterior, el propósito por el cual adoramos. Cada canción, cada corito es para darle la gloria al Señor. Cantamos con un sentido de verdad, de lo que nosotros de verdad creemos. Amén. Así que gócese, hermana, y glorifique el nombre de Jesús. Amén. Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar.
Los pastores se gozaron y yo me quiero gozar. Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar. Los pastores se gozaron y yo me quiero gozar. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Sin Cristo en la Navidad, el mundo te ofrece engaño. Jesucristo, por fiesta de fin de año, Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos. Dejemos las tristezas, vamos a celebrarlo. Dejemos los rencores, unidos en amistad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de Navidad. Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos. Dejemos las tristezas, vamos a celebrarlo. Dejemos los rencores y unidos en amistad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de Navidad. 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 Estamos hoy de fiesta. Dejémonos de manos. Dejemos las tristezas, vamos a celebrarlo. Dejemos los rencores, unidos en amistad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de Navidad. 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 Y estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos. Dejemos las tristezas, vamos a celebrarlo. Dejemos los rencores, unidos en amistad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de Navidad. Y estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos. Dejemos las tristezas, vamos a celebrarlo. Dejemos los rencores, unidos en amistad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de Navidad. 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 Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos. Dejemos la tristeza, vamos a celebrarlo. Dejemos los rencores, unidos en amistad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de Navidad. Aleluya. Porque Cristo vino, aleluya. Porque Cristo vino, aleluya. No hay otro motivo, no hay otra razón. Jesucristo es la única razón. Aleluya. Jesús en tu vida. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si no lo tienes a Él, no tenemos nada. Sin Él no tenemos nada. Amén. Aleluya, Jesús. Te honramos hoy, Señor. Este que al dormir en brazos de María, pastores velan, ángeles le cantan melodía. ¿Por qué? Soy nacido por todo injusto pecador, su amor
Yo no sé si usted sintió lo que yo sentí. ¿No le pareció que esa música estaba espectacular? ¿No le dieron deseos de levantar las manos, adorar al Señor, así como hicieron los pastores, así como hicieron los reyes? Venga delante del altar, vamos a venir. Aquí no hay programa, aquí es nosotras. Venga al altar. Levante sus manos y vamos a dejar que las nenas, nuestro grupo, a mí me gusta decirle a las nenas, ¿verdad? Porque a todas, cada una es especial en mi corazón por diferentes cosas, pero realmente ya son ministros del Dios, ¿verdad? Y si ustedes nos ministran otro ratito con esa música específica y nos dan la oportunidad de que nosotras levantemos una alabanza y una adoración al Rey, ¿qué les parece? Vamos a estar todas de pie. Yo no me sé la canción, pero nada más la letra estremece mi corazón. Nada más la letra y la ministración que ellas tienen hace que mi corazón se sienta al estallar. Así que vamos a aprovechar cualquier oportunidad que tenemos para decirle, se aproxima al Señor lo que sentimos. Se aproxima un tiempo bien agitado, pero este tiempo es separado para el Señor. Así que no nos desaproveche, venga para acá. Este altar es del Señor y suyo también. Amén. Hoy nací.
al Rey de Reyes, Salvador, un trono levantemos. Él es el Cristo, el Rey, pastores y ángeles cantan. Y mucho menos que sepan cocinar. Dios está buscando mujeres que le sepan alabar, porque dice que Dios está buscando adoradores, gente que le adore en espíritu y en verdad. Y si hoy nosotras logramos adorarle en espíritu y en verdad, entonces y solo entonces habrá valido la pena el estar aquí en este lugar. Así que, hermana, yo te pido que abras tu boca y le adores en espíritu y en verdad. Que le des una adoración que salga de lo más profundo de tu ser. Que le digas cuánto le amas. Que le digas realmente lo agradecida que estás con Él. Porque de nada nos sirve nada más si nosotros no le agradecemos al Señor. Y ese agradecimiento produce en nosotras adoración. Pero adoración genuina, adoración de la buena, adoración que, mire, no nos importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros le digamos a nuestro amado cuánto realmente le amamos, cuánto realmente bendecimos su nombre, cuánto realmente le queremos honrar. Está aquí para liberar el espíritu, para guiar la vida.
Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya, gracias Padre, gracias. Qué bueno es el Señor, qué bueno, qué bueno. No se canse de decirle al Señor lo bueno que Él es. No te canses de decirle al Señor lo maravilloso que Él ha sido en tu vida. No te canses de decirle que tú le amas y que no sabes qué sería de tu vida sin Él. Porque yo cuando me pongo a pensar qué sería de mi vida sin Él, uy, me asusto, no me gusta lo que pienso. Qué bueno, ahora sí ya tú le dijiste al Señor lo que le tenías que decir, entonces ya estamos listas, entonces ya estamos preparadas para seguir delante de la presencia del Señor, que es lo más importante, estar delante de Él. Amén, amén, qué bueno. Ay, Dios mío, si usted supiera, cada tiempo de Navidad, cada reunión que tenemos de estas, siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿verdad qué será lo mejor para hacer? Y muchas veces uno no tiene ni una guía exacta, ¿verdad? Porque el Señor... Yo no sé si usted sabía que el Señor, a medida que más entramos en intimidad con Él, Él se queda más callado, ¿sí? A principio, cuando usted se convirtió, el Señor le hablaba por todo y para todo. Él le hablaba, o sea, le daba muestras de que Él estaba ahí, constantemente. Y usted lo veía, uff, en todas partes. Pero a medida que entramos en intimidad con Él, en vez de ser, ¿verdad?, lo contrario, es todo lo contrario. Y uno a veces se sorprende porque uno dice, pero Padre, ahora se supone, ¿verdad?, que nos conocemos más, tú y yo. Pero entonces el Señor quiere ver nuestro esfuerzo. Quiere que nosotros nos esforcemos en buscarle. Entonces comienza esa búsqueda que muchas veces, ¿verdad?, podríamos decir hasta obligada. Sí, ¿quieres que te hable? Pues entonces, vete al cuarto, vete donde no hay nadie, vete a solas, pregúntame, clámame, háblame, que yo sienta que realmente tú quieres que yo te diga, ¿verdad?, lo que tú tienes que hacer. Porque el Señor realmente quiere que nosotros dependamos de Él, que Él sea lo más importante en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Ahorita, Juan, mientras estábamos escuchando esta música, realmente eso era lo que yo sentía en mi espíritu. Necesitamos adorar al Señor. Nosotros somos muy escasos
con la adoración al Señor. Nosotros a veces tenemos un programa, tenemos una medida de qué es lo que vamos a hacer y no nos salimos de ahí. Y ¿sabe qué? El Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos más espontáneos, ¿verdad? Acuérdese que nuestra relación con el Señor solamente la compara con la relación del matrimonio. Y no la compara con la relación de matrimonio por casualidad. La compara con la relación de matrimonio porque es la relación más íntima que puede haber. Entonces, si Él la compara con eso, Él quiere que nosotros entremos en intimidad con Él. ¿Verdad que sí? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando tú estás en intimidad con Él, ahí pasan cosas que no pasan en público. Que no pasan en público. Entonces, lo grande de todo esto es que Dios te dice, búscame en la intimidad, en lo secreto, en donde no hay nadie, solamente tú y yo, en donde puedes ser lo más genuina posible. Y cuando estemos en público, entonces, yo te voy a recompensar. Qué tremendo es ese Dios, ¿verdad que sí? Así que lo más importante que nosotras podemos hacer aquí en esta tarde fue lo que hicimos hace un ratito, adorarle y declararle nuestro amor, declararle cuánto lo necesitamos y cuán agradecidas estamos con Él. Amén. Así que hoy el Señor lo que me dio para compartirles no es nada del otro mundo. Lo que yo les vengo a compartir ya ustedes lo saben. ¡Ay, qué cosa! Ya usted lo sabe. Solamente me dijo que les recordara algo. Y yo simplemente eso es lo que voy a hacer, recordarles lo que el Señor me dijo que les recordara. ¿Amén? Porque todas nosotras conocemos la historia de Navidad. ¿Verdad que sí? Todas sabemos que había sido prometido, vino el ángel, ¿verdad? Donde María, y le dijo que le iba a tener, ¿verdad? Iba a estar... había sido favorecida por el Señor y que ella iba a ser quien traería al mundo a nuestro Salvador. Y nosotras conocemos toda la historia, bueno, creo que la hemos leído muchas veces, pero yo solamente quisiera referirme a dos versos que se encuentran en Lucas 1, 27 y 28. Si usted lo quiere buscar conmigo, sería bueno. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Amén. Amén. Conocemos esa parte de la porción bíblica que el Señor, ¿verdad?, dejó instituida aquí en su palabra. Ese versículo nosotros ya lo hemos leído muchas veces. Pero en lo que en esta tarde yo quisiera que nos enfocáramos es en la parte donde dice, salve muy favorecida. Entonces, si yo te dijera a ti que este versículo o que esta frase es para ti también, a lo mejor tú me mirarías con cara extraña y me dijeras, ajá, yo no soy ni virgen. Bueno, algunas sí, algunas ya todavía no se han casado, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No estamos en este contexto. y muchas dirían, pero salve muy favorecida. No, eso fue para una mujer muy especial, para María, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Esto sí es para ti. Esto sí es para ti. María fue muy favorecida. Ella fue extremadamente favorecida. Pero el Señor me hizo ver que cada una de nosotras también es una mujer muy favorecida. Si tú estás aquí en esta tarde, tú eres una mujer muy favorecida. Si tú estás aquí en esta tarde, es porque tú has conocido al Señor. Y si tú has conocido al Señor, no hay cosa que te haga más favorecida que esa. El tú haber conocido al Señor. El que tú puedas tener, como explicamos hace un ratito, una relación íntima con el Señor. El que tú puedas entrar en amores y en intimidad con el Señor. Eso ya te hace muy favorecida. Y si por el contrario, tú no conoces al Señor, pues también eres una favorecida. ¿Sabes por qué? Porque estás en el lugar perfecto para conocerlo. Porque aquí
se predica del Señor, porque aquí solamente se le da la gloria y la honra a Dios. Así que tú también eres favorecida si es que por casualidad tú no conoces al Señor. Así que no importa la manera en que cada una de nosotras llegó aquí en esta tarde, el Señor quiere que tú te vayas pensando y reflexionando en lo favorecida que tú eres, en lo mucho que Dios te ha favorecido. Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida. Jesús ha llegado a tu vida y te ha tocado, te ha bendecido, te ha sanado, te ha ministrado. El Señor ha hecho cosas que nadie más podía hacer por ti. Si tú te pones a recordar, si tú te pones a pensar de dónde Dios te sacó, si tú te pones a recordar por qué camino tú ibas caminando cuando el Señor se atravesó en tu vida, tú tendrías que decir: wow, Padre, sí, yo soy una muy favorecida. Sí, soy una muy favorecida. Qué bueno que me encontraste. Qué bueno que te tropezaste conmigo, Señor, o que me hiciste tropezar, porque eres el que está en nuestras vidas. Nosotros nunca buscamos al Señor, siempre es Él el que nos busca a nosotros. Aleluya. Y somos bien favorecidas, hermanas. ¿Y qué es ser favorecida? No es otra cosa que tener que el favor de Dios. Y nosotras tenemos el favor de Dios. Y nosotras somos no solo muy, sino que somos muy, muy, muy favorecidas. Y eso es algo que Dios quiere que en esta tarde tú te lleves en tu corazón. ¿Por qué soy favorecida? Porque yo tengo el favor de Dios. Porque yo camino con el favor de Dios. Porque el Señor está en mi vida. Porque el Señor me vio cuando más nadie me vio. Porque el Señor me miró cuando más nadie me miró. Cuando el Señor me sanó, cuando más nadie me podía sanar. Cuando el Señor me libertó de mis cadenas, cuando más nadie lo había podido hacer. Entonces, cuando yo pienso en eso, yo lo único que puedo decir es que esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Yo soy una favorecida. Pero yo tengo que vivir como una favorecida. Yo tengo que demostrarle a los que están en mi entorno que yo soy una muy favorecida. Que el favor del Señor está conmigo, que camina conmigo, que va conmigo, que donde yo voy hay favor de Dios. ¿Y dónde es que el Señor quiere que tú seas favorecida? En tu radio de acción. Tú no tienes que ir allá a África, no tienes que ir a cualquier otro lugar. Dios te ha dado un territorio que te pertenece solamente a ti. Y Dios quiere que tú entiendas que eres favorecida. Y con ese favor que Dios te ha dado, tú camines y entres y poseas lo que Dios ya te dio. Porque Dios ya te lo dio. Aleluya, alabe, alabe al Señor. Nosotras las mujeres, a veces, somos dadas a la imposibilidad. Porque si usted lee un poquito más adelante aquí, María dice que le preguntó: pero mira, ¿cómo será esto? No conozco varón. Y muchas veces nosotras venimos así muy, muy espirituales y decimos: Dios mío, pero ella no sabe que estaba hablando con un ángel de Dios. ¿Verdad? Si nos ponemos todas espirituales y decimos eso. Pero es que tú y yo, Dios nos ha dicho cosas tremendas y también lo hemos puesto en duda. ¿Sí o no? Yo lo he hecho. Lo he puesto en duda. Le he cuestionado al Señor. Y digo: Padre, ¿tú estás seguro que tú estás hablando conmigo? ¿Sí? Le he dicho eso al Señor. Entonces, la reacción de María no es una reacción que tú y yo no tengamos. Dios nos ha prometido cosas. Dios nos ha hecho promesas. Dios ha dicho y ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y todavía, cuando el Señor viene y nos dice algo más o nos envía a hacer algo más, nosotras muchas veces decimos: bueno, ahora, después, pero ¿por qué no espera? Como que no es el tiempo, ¿verdad? Y queremos que el Señor haga las cosas a nuestra manera. Ahora mismo nosotros ya estamos a la puerta de lo que todo el mundo celebra la Navidad. Y yo me alegro que todo el mundo celebre la Navidad, la mayor parte de la gente. ¿Saben por qué? Porque lo que es la Navidad, el mundo entero tiene que tomarse un día, una temporada, para reconocer
La mayoría. Porque los otros los reconocen, lo único que están en contra. Que nació el Salvador. Que el Dios al que tú y yo creemos es real. El mundo entero se detiene por esta temporada. ¿Y sabes qué? No solamente el mundo entero se detiene, sino que la historia del mundo se divide en antes y después de Cristo. Por más ateos que sean, tienen que reconocer que la historia es antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya, ese es el Dios que tú y yo le servimos. El que hace lo que quiere, donde quiere y cuando quiere. El que nadie le dice lo que tiene que hacer. Él hace. Y se ríe de todos aquellos que piensan que pueden controlar. Que tienen el control. Sabes que a veces también se ríe de nosotras. Porque nosotras a veces nos creemos que tenemos el control. Que las cosas van a pasar por lo que nosotras querramos. O por lo que nosotras creemos que es mejor. Pero sabe que no es así. Y se acerca este tiempo de la Navidad a la vida de cada una de nosotras. Empiezan las fiestas, los regalos, la comelata. Empezamos a pensar, voy a subir de peso, pero no quiero. Pero como quiera, cuando vas, come. Nosotras somos así como un paradigma. O sea, si voy a la fiesta, empieza desde que te estás planificando para ir a la fiesta. ¿Qué me pongo? No me sirve nada de lo que tengo. Voy a comprar algo. No me gusta el size, que ya tengo que coger el traje. No, yo estaba en 12 y ya voy por 16. No lo quiero. Bueno, y ahí te entras en el traje como puedes, ¿verdad? Entonces, después que estás ahí así toda, como estábamos hablando las muchachas y yo hace un ratito, o sea, eres ahí 14. Te pones 15 fajas. Entonces tienes que comprar el traje size 16 para que las fajas y tú quepan dentro del traje. ¿Sí? Y no queremos ni respirar. Y se nos forma un tono medio liloso en la. Y decimos, no, es que esto está de moda. Realmente es que no tenemos ya ni oxígeno para respirar, pero no importa. Nos vemos fabulosas, ¿verdad que sí? Nos vemos encantadoras. El pastor está contento porque él sabe de lo que yo estoy hablando. Pero no importa. No, antes muertas que sencillas. No, la pastora está aclarando, ya no usa faja. Ah, pues ella me lo deja a mí. Usamos de vez en cuando, no se preocupe. Ocasiones especiales, ahí de vez en cuando. De lunes a domingo, de la mañana a las 6, solo en algunas ocasiones. Pero usted, hágalo. Y realmente viene este tiempo que a veces nosotras nos estresamos mucho. Y tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver lo favorecida que somos con el tiempo que viene ahora? Pues ¿sabes qué? Con ese favor que Dios te ha dado a ti, mujer, tú tienes el poder de transformar. Tú tienes el poder de cambiar. Tú tienes el poder de hacer que las cosas sean diferentes en el entorno en donde tú estás. Tú tienes que esforzarte por hacer las cosas diferentes a como lo están haciendo las demás personas. Justo, gracias a Dios, ¿verdad? En el camino hacia este lugar, la pastora Norma me acompañaba. Y nosotras estábamos hablando y una de las cosas que comenzamos a compartir, porque cuando los cristianos se juntan, como dicen en mi país, comienzan a hablar y a testificar, ¿verdad? De las cosas que Dios ha hecho, porque nosotros tenemos que estar buscando a cada momento qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Dios está trabajando en nuestras vidas. O sea, no es que Dios hizo una cosita hoy contigo y hasta el mes que viene no hace otra y quizás hasta de aquí a 6 meses. Si tú te pones alerta, si tus sentidos espirituales están bien alerta, tú puedes ver y puedes darte cuenta que el Señor está trabajando contigo constantemente, porque tú no eres la persona que eras ni tan siquiera ayer. Hoy tú tienes un cúmulo de experiencias totalmente diferentes que te hacen otra persona, que te hacen que vas a tomar decisiones diferentes a las que tú tomaste ayer. Entonces ella y yo estábamos hablando de una experiencia que ella tuvo. Entonces las dos terminamos diciendo, fíjate,
nosotras vemos que Dios quiere que el pueblo de Dios sea diferente. Usted sabe que nosotros muchas veces no nos diferenciamos del mundo. Que cuando nos miran, como dicen los mexicanos, a todos en bola, todos parecemos igual. El mundo y nosotros también. Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos dejamos llevar por la corriente, por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está pasando. Y muchas veces viene alguien y se queja en el lado tuyo, y entonces tú, ay, ¿verdad? Ay, se hace frío porque hace frío. Se hace calor porque hace calor. Si tengo poco dinero, ¿verdad? Porque tenemos poco dinero. Si no me puedo comprar el traje, porque no me puedo comprar el traje. Porque si estoy gorda, porque si estoy flaca. Porque si tengo el pelo rizo, porque si lo tengo chino. Como sea. Y entonces nosotros, es bien raro las veces que inmediatamente decimos lo que el Señor quiere que nosotros digamos. Sino que a veces nos dejamos ir con la corriente. Ay, sí, ¿verdad? Las cosas están tan malas aquí. La economía está bien mala. Porque nosotros no vivimos en este reino. Nosotros no vivimos aquí. O sea, nosotros estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Este no es nuestro final. Esto es una temporada. Entonces nosotros necesitamos comenzar a vivir en el reino al que todas nosotras hemos sido trasladadas. Y Dios quiere que nosotros tengamos mentalidad de reino. Dios quiere que el ambiente donde nosotras estamos sea totalmente diferente. Que con ese favor que Dios nos ha dado, nosotras impactemos todo lugar donde nosotras estamos. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y el lugar más cercano que nosotros tenemos que impactar son nuestros hogares. Son nuestros hogares. Tú tienes que impactar tu hogar. Tú tienes que hacer cambios en tu hogar. Tú tienes que transformar tu hogar. No importa en la posición en que tú estés. Si eres esposa, si eres hija, si eres hermana, si eres cuñada. Tú tienes una responsabilidad porque tú tienes favor de Dios. Y como tienes favor de Dios, tú tienes la responsabilidad de cambiar el ambiente donde tú estás. Porque Dios no nos da las cosas para que nosotras simplemente nos echemos aire y digamos, ¡qué bien! ¡Esta soy yo! ¿Pero y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? Somos nosotras las que ponemos la temperatura en nuestras casas. Bueno, esto no lo debiera decir, pero lo voy a decir. Usted sabe que en su casa, esto es más bien para las casadas. Usted sabe que si usted no quiere que haya pelea, no hay pelea. Si usted no quiere que haya diferencia, no hay diferencia. Usted tiene el termómetro. Usted pone y usted quita. Nosotras tenemos ese poder y esa habilidad. Porque para discutir se necesitan dos. Si nosotras aplicáramos un poquito más. Pastor, ¿esto lo vas a editar? Esta parte. Si nosotras aplicáramos, ¿qué? Eso no me lo debías decir. Si nosotras aplicáramos un poquito más la palabra del Señor, tantos versículos importantes que podemos aplicar ahí, desde que tenemos que estar sometidas, desde que hay una autoridad sobre nuestras cabezas, desde que Señor pon guarda sobre mi boca, sazona mis palabras, que la blanda respuesta quita la ira. O sea, hay un millón de versículos aquí en esta palabra poderosa del Señor que puede cambiar y transformar el ambiente de tu casa, el ambiente de mi casa, si nosotras utilizamos la sabiduría. Nosotras podemos ser muy inteligentes, hermanas, muy inteligentes. Pero a veces nos hace falta sabiduría. ¿Y sabes lo que es la sabiduría? Porque el inteligente tiene mucho conocimiento. Mucho, mucho, mucho. Y yo me puedo saber esta Biblia de Génesis a Apocalipsis. ¡Qué bueno! Pero si yo no sé cómo aplicarlo, yo estoy en problemas. Y eso es lo que es la sabiduría de Dios.
Y que dice la palabra, que el que necesite sabiduría, que la pida. Y si tú y yo necesitamos sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer en nuestros hogares, entonces la solución también ya está dada. Pídela, pidámosla, preguntémosle al Señor cómo lo tengo que hacer, qué tengo que hacer para que la temperatura en mi casa, en mi hogar, sea distinta, para que sea diferente, para poder controlar esos arranques, esos exabruptos que realmente no conducen a ningún lugar. ¿Qué puedo hacer, Señor, para yo contestar lo que es adecuado en el momento adecuado y de la forma adecuada? Porque nosotras muchas veces contestamos. El problema no es lo que contestamos, es en el tono que lo contestamos. Hay que reconocerlo. Y mire, esto es como la palabra es como espada de dos filos, me estoy rompiendo yo primero. ¿Sí? Porque a veces yo le digo a mi esposo, pero es que te lo dije. Y me dice, pero ¿cómo me lo dijiste? Con amor. Sumisa. Y ahí es que viene el problema. Entonces se acerca una temporada que trae mucho estrés a los hogares. Yo los otros días reflexionaba y decía, fíjate, cuando mis nenes eran pequeños, era bien chévere la Navidad. Era bien buena. ¿Por qué? Porque el presupuesto no tenía que ser grande. Y entonces yo iba a las tiendas y compraba unas cajas bien, ¿sabes? Los juguetes venían en unas cajas bien grandes, lo que ellos querían. Entonces se veía el árbol así, lleno de cosas ahí debajo, y ellos estaban felices. Y mi presupuesto no sufría tanto, y tenía tres. Ahora, las cajitas son como así. Y los precios son como así. Y mi bolsillo queda, Dios mío, en lágrima total, en sufrimiento, dolor. Así queda el bolsillo. Pero ¿sabes qué? El Señor es tan tremendo, hermanos. El Señor es tan tremendo. Que ya van varios años que el Señor me ha estado machacando con esas cosas. Primero comenzó, porque cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, nos dejamos llevar por la corriente. ¿Cuántas nos han dejado llevar? Acompáñeme, vaya. Súbala. Usted se ha dejado llevar, yo me he dejado llevar. Viernes negro. Oh, mi madre. Viernes negro. Y llegué a madrugar un día para ir al viernes negro. ¿Para qué fue aquello? Se me olvidaron después los dichosos reward que había que enviar por correo. O sea, que al final no me ahorré nada. Perdí la mañana, estuve bajo el frío y aquello. Y mi esposo me dijo, jamás en la vida vuelvo. Y tú tampoco. Y yo, ok, tampoco. Y por dentro decía, qué bueno que ahora puedo decir, es que mi marido no quiere que yo vaya. No es que yo no quiera ir, es que él no me deja ir. Ahí sí que me salió bien eso. Entonces, bueno, cortado. Entonces el Señor me dijo que lo que yo no podía hacer o que no estuviera dispuesta a hacer por su reino, no lo podía hacer. Entonces, si yo no estoy dispuesta a estar a las 5 de la mañana ahí afuera, con el frío, con la nieve, con el hambre, para entrar a la casa del Señor, entonces no puedo estar a las 5 de la mañana afuera de una tienda esperando tampoco. ¿Amén? O sea, nada de lo que tú no vas a hacer por el Señor, no lo hagas por el mundo, porque Dios te va a pasar factura. ¿Amén? Eso es así. Por ahí empezó. Pues cero viernes negro. Tampoco. Después fue el Cyber Monday. ¿Vieron cómo me quedó eso en inglés? Cyber Monday. Yes. Entonces dije, bueno, por internet está más fácil. No, el despelote que yo formé por la internet, para nada. Nada que ver con ningún ahorro, nada que ver con pasarlo bien comprando. Entre lo que yo hice y lo que se supone que fuera,
un total desastre. Así que ya no Viernes Negro, no Cyber Monday, no Jueves Verde, de ninguno. ¿Se acabó? ¿No? Para nada. Y este año, por si acaso me quedaba alguna duda, estuve hablando con una mujer que me dio un testimonio que me hizo así y me pisó el callo bien fuerte. Sí, es una mujer que yo admiro mucho. Entonces estábamos hablando y ella me contó que ellos esperan por una provisión que el Señor les da cada año para comprarle los regalos a su familia. Y entonces yo estaba atenta escuchando lo que ella me estaba diciendo. Entonces ella me contó de lo que le hubiese gustado regalarle a su esposo. Pero ella, en el momento en que hubo la oferta, la provisión no había llegado. Así que se perdió de comprarlo a un buen precio. Y ella me dijo, yo más o menos sé cuánto es la provisión que llega. Y ella le preguntó a su hijo, ¿y qué te gustaría a ti que yo te regalara? ¿Qué, verdad? Que se te regalara para el día de Navidad. Y él le contestó, regálame entonces un robe, una bata de estas de baño. Y su esposo le dijo que le regalara unas medias. Tocó mi corazón. Tocó mi corazón porque es una familia sumamente feliz que yo conozco. Es una familia donde hay mucho amor y mucho temor del Señor. Es una familia que ha ministrado mi vida en montones de maneras. Y en ese momento, ella no sabe todo lo que ministró a mi corazón. Ella está tranquila, ella está feliz, ella está esperando que llegue la provisión. Y cuando llegue, no tiene la presión que muchas de nosotras tenemos buscando, es que si todo lo que cuesta un montón de dinero, que si los electrónicos, que si esto, que si lo otro. Porque en cada tienda de este país hay un par de medias. Y en cada tienda de este país hay una bata de baño. Y que un jovencito te pida eso. ¿Sabe de lo que habla? De corazón. Del corazón. De cuánto pesa el corazón. Y volvió el Señor y pisó mi callo. El Señor quiere que nosotros seamos diferentes. El Señor quiere que lo que pase en nuestros hogares sea distinto. Que lo que está pasando aquí adentro, adentro de tu casa, con tu esposo, con tus hijos, sea diferente a lo que está pasando allá afuera, donde aquellos no están favorecidos. Entonces, en la casa de una muy, muy, muy favorecida, no puede haber el mismo valor para las cosas que hay allá. En donde están las casas donde no hay favor de Dios. Entonces eres tú la que haces que tu familia sienta que son lo más importante del mundo. Que no importa si es con unas medias, si es con un electrónico, si es con lo que sea, con lo que Dios te da la oportunidad de darle, que es lo mejor. Eres tú quien le pone el valor. Eres tú la que dice, ¿sabes qué? Esto es importante, esto es lo que tenemos, esto es lo que vale porque te tengo a ti. Porque tú me tienes a mí. Porque el Señor está en nuestras vidas. Porque Dios nos ha dado cosas más valiosas que esas que están allá afuera. El otro día leía una historia de un niño que era pobre. Entonces, todos los papás, ¿qué papá no quiere regalarle a su hijo? Todos los queremos dar, todos le queremos dar algo a nuestros hijos. Entonces, cuenta la historia de estos dos niños que estaban en la misma escuela. Uno tenía dinero y el otro no, su papá. Así que todos estaban hablando de lo que querían. Y este niño que era más pobre le dijo a su mamá, ¿qué tú me vas a regalar para el día de la Navidad? Entonces la mamá le dice, bueno, hay dos clases de regalos. Están los regalos, ¿verdad?, que venden en las tiendas. Están los regalos que tú puedes ver por la televisión.
Pero hay otra clase de regalo, y son los regalos que son invisibles. Entonces le dijo, sí, pero ¿qué regalos son esos? Ah, ya mañana vas a ver cuáles son esos regalos. Así que al otro día, debajo del árbol, había un paquetito. Y cuando el nene se levantó corriendo a buscar el paquete y lo abrió y miró, el paquete estaba vacío. Entonces él va todo lloroso donde su mamá y le dice, pero mamá, yo aquí no hay nada. Y ella le dijo, sí, sí hay. ¿Te acuerdas lo que te dije ayer? Y él le dijo, sí. Y dice, esa bolsa, ese paquete está lleno de besos que yo puse ahí. ¿Sabes cuántos besos yo puse anoche ahí? Yo estuve toda la noche llenando ese paquete con mis besos. ¿Tú sabes cuántos te quiero ahí, ahí adentro? ¿Tú sabes cuántos abrazos yo prometí darte anoche? Está lleno de regalos invisibles. Eres tú y soy yo la que con el favor de Dios hace una diferencia en tu hogar. Eso es lo que Dios te ha entregado. No hay otra cosa. ¿Sabes qué? Porque a ese hogar yo no puedo ir a ministrar, el pastor no puede entrar a ministrar, el hermano, el evangelista no puede entrar a ministrar. Al corazón de los tuyos ministras tú. Ese es tu radio de acción. Esas son la gente que son importantes. Tú eres el que puedes hacer de una Navidad distinta, diferente. Miren, hermano, la gente se le va todo en comprar, en comprar, en comprar, en comprar, en correr, en correr, en correr. Ya no se juegan juegos de mesa. Ya no se prepara una mesa para la familia. Ya no se, ya las cosas que antes eran imprescindibles. Ahora todo, nuestros hijos, ¿sabes por qué no le dan valor? Porque tú nunca le diste valor. Porque yo nunca le di valor. Pero todavía Dios hoy te dice que hay una oportunidad. Hay una oportunidad de que tú hoy, esta noche, digas, espérate, yo soy muy favorecida. Y porque yo soy muy favorecida, mi hogar es bien favorecido. Así que nosotros vamos a actuar como gente que es bien favorecida. Yo lo declaro. Y así es como yo voy a actuar. Mi suegra me enseñó una cosa. No éramos uña y carne, pero yo aprendí muchas cosas de ella. Y una cosa de las que yo aprendí de ella fue que cuando nosotros íbamos a su casa a comer, tú veías que mi suegra empezaba, traigan esos platos, porque somos muchos, ya tenía 5 hijos, y cada uno, ¿verdad?, con su familia. Vayan a ese closet de ahí y saquen todos los platos de loza que están ahí. Vayan allá y traigan todas esas copas que están aquí, tráiganlas. Y vayan para allá y búscate el mantel ese que tiene unas pascuas así grandes y qué sé yo qué, y que tiene dorado, tráigalo. Y qué sé yo qué. Y ella comenzaba a poner la mesa. Cada vez que nosotros estábamos ahí, la mesa de casa de mi suegra era por todo lo alto. Todo. Ahí había de todo lo que usted se puede imaginar. Y un día yo le dije, adiós, doña Raquel, pero siempre que nosotros venimos, usted saca todo eso, porque usted no deja eso para una ocasión especial, ¿verdad? Porque venimos con él, con la mentalidad. Y mi suegra me dijo, esta es una ocasión especial. Porque a la visita vienen si quieren, y si no quieren, no vienen. Pero mi familia siempre viene. Amén. Mi familia siempre está aquí. Así que para ellos lo mejor. Amén. Entonces, miren, mis hijos recuerdan la mesa de su abuela. Y mis hijos les encanta pensar en la mesa de su abuela. Y es algo que yo estoy emulando. Cuando mis hijos vienen, es una ocasión especial. Cuando nosotros nos vamos a sentar en la mesa, es una ocasión especial. Y combinamos los platos y saquen la vajilla y saquen las copas. Mami, ¿pongo esto? Sí, ponlo. Mami, ¿saco la servilleta? Sí, ponlo. Mami,
ellos son especiales. ¿Sabes qué? Porque mis hijos y mi esposo no son especiales en tu casa. Mis hijos y mi esposo no son especiales en tu casa. En la única casa que son especiales es en mi casa. Y yo soy la que les doy ese lugar. ¿Amén? Así que, hermanas, en la tarde de hoy el Señor te dice que eres tú quien tienes el poder de hacer una diferencia. Eres tú quien tienes el poder de hacer que tu familia pase una Navidad distinta. Dale otro tono. Dale otro tono a esta Navidad. No te dejes arrastrar por lo que el resto de la gente está haciendo. Eso está bien. Pero nosotros no podemos olvidar el verdadero sentido de la Navidad. Navidad es Cristo. Eso es Navidad. Y así que si hay o no hay, si hay electrónicos o no los hay, eso es lo de menos. ¿Qué es lo importante? Que Cristo esté ahí. Que Cristo y tu familia estén ahí. Eso es lo que Dios te ha entregado. Tú tienes que crear con ellos memorias. Que ellos puedan cerrar sus ojos y decir, ay, en casa de mami, no, pero en mi casa se ponía la mesa y nos sentábamos todos y bromeábamos y hacíamos cosas especiales. Tú eres responsable, tú y yo somos responsables de crear memorias que vayan en el corazón y en el alma de nuestros hijos y de nuestros nietos y de las futuras generaciones que llevan tu sangre. Que ellos añoren ese tiempo de estar en familia. Que ellos añoren. Mis hijos añoran a Doña Raquel. Y yo quiero que mis nietos añoren a Doña Evelyn. Yo quiero trabajar fuertemente para eso. Así que, hermanas, en esta hora es importante que tú reconozcas que eres bien favorecida, que lo que Dios te ha dado es solo tuyo y de nadie más. Amén. Así que si Narciso me acompaña, lo que Dios ha dado para ti es tuyo. No menosprecies nada de lo que Dios te ha dado. Si cada taza tiene un diseño diferente, qué lindo, hay variedad en tu casa. ¿Por qué tenemos que solamente pensar en lo que no tenemos? Ay, yo haría eso si tuviera una gran mesa. ¿Qué importa? ¿Una, dos o tres? Ay, yo haría eso si las sillas fueran todas iguales. ¿De qué vale que sean todas iguales y no haya felicidad? Y no haya amor de Dios. Y Cristo no esté ahí. Mejor que sean todas diferentes. Pero que cada uno, al contrario, qué bueno que son diferentes. Como son tan especiales, no podía cogerlas todas igual. Todas son diferentes. Vamos a estar de pie. La favorecida de Dios. Vamos a estar de pie. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por lo que Dios ha hecho. Dile al Señor que en esta hora, dile, yo soy muy favorecida. Grítalo a los aires, que el enemigo lo escuche. Yo soy muy favorecida. Esa promesa es para nosotras también. Tú eres tan favorecida de Dios. Tú eres tan especial para Dios. Tú eres tan única. Eres tan distinta. Eres tan hermosa delante del Señor. Dios es un Dios tan creativo que ni tan siquiera las flores de la misma categoría son iguales. Siempre hay algo que las diferencia. Y así somos nosotras, distintas, diferentes. Hermana, sé libre. Sé libre para disfrutar lo que Dios te ha dado, lo mucho y lo poco también. Lo que combina y lo que no combina. Lo alto y lo bajito. Eres tan individual. Alócate un poco. Suéltate el pelo. Piensa como Dios piensa. Dios está
tan inmerso en todo lo que ha hecho en tu vida, y nosotras estamos tan inmersas pensando en bobería. Tantas veces estamos ahí, la vida no es justa. ¿Qué importa? Es buena porque te la dio Dios. Aleluya. Hermana, está contenta con de vez en cuando estar equivocada. Date permiso para equivocarte. Date permiso para perdonarte. El Señor no te condena. No te condenes tú tampoco. Si tienes que llorar, llora con alguien. Se llora mejor acompañado que sola. Si viene el momento de comer chocolate, no te resistas, cómetelo, disfrútalo, disfrútalo. No te compares con ninguna otra. No te compares porque tú no sabes el camino por el cual ella ha pasado. Porque muchas veces vemos la gloria, pero no sabemos la historia. Lo que Dios ha hecho contigo ha sido único. Nunca es tarde para ser feliz y disfrutar como niña. Si no tuviste una buena niñez, qué bueno, ahora sí la puedes tener y hacerla mejor. Porque tienes a Cristo. Tantas veces que nos quedamos en que no me fue mal, es que mi niñez, es que aquello ya pasó. Dios te ha dado una vida nueva. ¿Sabes que a veces compramos las velas y no las encendemos? Enciéndela. Enciende la vela. Usa blusas lindas que te gusten. Usa ropa interior bonita. Es tu responsabilidad. Úsala. No esperes para una ocasión especial. Cada día es especial. Cada día que estás con tu esposo, las que son casadas, es especial. Porque tú no sabes si él va a regresar a casa. Porque tú no sabes si tú vas a regresar a tu casa. Entonces cada día que estás con él es especial. Y tu relación lo merece. No esperes a estar vieja para usar púrpura o shocking pink. Úsalo ahora. Úsalo ahora. Cómprate aretes como los de ella, que prenden y apagan. No esperes que nadie venga a hacerte feliz. Ningún ser humano. Solo Dios te puede hacer feliz. Y te hace feliz para que lo compartas con otra. Aleluya. Mire lo que otros piensen de usted, que no le importe. Solo que te importe lo que Dios piensa de ti. Aleluya. Perdónale a todos, todo. Disfruta de tu vida y cree en los milagros. Dios está listo para realizarlo. ¿Lo esperas? Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias, Dios amado. Este es un día de agradecimiento. Este es un día, Señor, donde te damos gracias, donde realmente nos desbordamos, Dios mío, para agradecerte. Dele gracias, dele gracias. Gracias, Señor, por nuestros esposos. Gracias, por Señor, por nuestra influencia, la que ejercemos sobre los que amamos, Padre Celestial. Gracias, Padre, por recordarnos que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, Señor. Que tú nos tienes aquí para cosas distintas, para cosas diferentes, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra Navidad. Gracias que por eso nosotros podemos celebrar Navidad todos los días, todos los días. No importa si es el 4 de julio, yo puedo celebrar Navidad.
Porque tú eres la Navidad, Señor. Tú eres la Navidad, Padre. Gracias. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por nuestros esposos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por el compañero de vida que nos has dado. Bendice a cada uno de los esposos de nuestras hermanas que están aquí. Cuídalos, bendícelos, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Te agradecemos por esos hombres, Padre Santo. Gracias. Gracias por todas las que estamos aquí, que tenemos el privilegio de ser madres. Gracias. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Señor. Hemos entendido en esta tarde que tú quieres que nuestro ambiente sea distinto y diferente, Señor. Vamos a trabajar por ello, Dios. Vamos a trabajar por ello, porque entendemos que es nuestra responsabilidad. Gracias, Rey. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios Santo. Gracias, Dios amado. Nos comprometemos, Dios, a crear memorias. Memorias que nos queden en la vida de los que nos rodean, Padre. Sabiendo y añorando las Navidades que tú nos has enseñado a celebrar. Gracias, Señor, porque celebrarte a ti es celebrar con todos, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias porque nos enseñas cosas distintas y diferentes, sencillas, pero que pueden cambiar nuestras vidas, Dios. Gracias por recordarnos en esta tarde. Gracias por traer al recuerdo, Señor, que esta palabra también es para nosotras. Nosotras somos muy favorecidas. Gracias, Señor. Gracias por tu favor. Gracias por tu favor en nuestras vidas, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. A Él y solo a Jesús le damos toda la gloria y toda la honra. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Vive Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. No se canse de decirle lo bueno que es. Estamos bien agradecidas de que usted nos haya permitido compartir con ustedes en esta tarde. Gracias por el apoyo que le han dado al Ministerio Hijas de Sion. Hemos estado constantemente, ¿verdad?, queriendo hacer lo que el Señor nos ha dado para que hagamos. Muchas veces no ha sido fácil, pero el Señor siempre se ha glorificado. El nombre del Señor siempre ha sido exaltado y es de eso estamos bien agradecidas. Amén. Gracias. Mayra. Mayra me dijo que la dejara hablar. Ay, esta pastora. Gloria a Jesús. Fue muy, muy maravilloso el mensaje que Dios trajo a través de la pastora Evelyn, porque la palabra que el Señor me dio esta mañana para traerla aquí, voy a tomarme solamente unos 3-5 minutos, hora el reloj, mirando el reloj. Pues nosotros queremos honrar a nuestro Dios, queremos honrarle a Él. Nosotras en nuestras actividades no tomamos ofrendas en las actividades, son 3 eventos grandes que hacemos al año y pues tenemos que suplir buscando la forma de poder bendecir a los siervos de Dios y darle a ellos lo, como dice la palabra, el obrero es digno de su salario. Y cuando vienen los siervos del Señor a ministrar en nuestras casas, en las casas de la iglesia de ustedes, los pastores que abren sus iglesias, pues hay que honrarlos a ellos por lo que ellos son. Amén. Pero en este momento nosotras hemos sentido en nuestro corazón abrir este momento para honrar a Dios a través de las ofrendas. Es un día muy especial porque celebramos el nacimiento de Jesús y Él no se merece lo más poco. Cada iglesia, cada ministerio, yo no soy pastora, soy evangelista. Y me encanta hablar de las ofrendas porque
creo que así pues digo, bueno, pues la gente no piensa, oh, esa persona quiere el dinero para su casa, para sus usos. Pero como evangelista tomo la autoridad en el nombre de Jesús y aprovecho para bendecir los ministerios y hacerle saber al pueblo de Dios que nosotros estamos abriendo puertas en los cielos cuando confiamos en lo que hacemos para el Señor. Amén. Y que cuando nosotras venimos aquí honrándolo a Él, tenemos que imaginar, tenemos que, nosotros no vemos a Dios porque Él es espíritu, pero Él está aquí. Su presencia está aquí. Cuando usted sea que pase al frente o algunas iglesias pasan las canastas alrededor de usted, no es una canasta, son las manos de Jesús. Es Él el que está recibiendo su ofrenda. Amén. Y la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 9, esta fue la palabra que el Señor puso en mi corazón y la hemos oído muchas veces. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto es una palabra de poder y de autoridad. Esto es palabra de Dios prometiéndonos nosotros que demos con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Eso significa mucho, amén. La alegría es que vengamos con una actitud, que venimos como lo que estaba explicando, lo hacemos para el Rey, para Él sea todo el honor y toda la gloria. Algo que mi esposo me enseñó hace muchos años atrás en las finanzas fue que Dios me lo usó y me dice, yo tendía a decir mucho, no tengo dinero, no tengo, los niños venían a pedirme dinero por cualquier cosa, vamos a McDonald's, vamos, cómprame eso, no tengo dinero, no hay dinero aquí. Y mi esposo me dijo un día, Dios no quiere que sigamos diciendo que no hay dinero, porque es mentira. Era mentira, porque cuando uno mira, había un dólar o había $5. Algo había, pero no estábamos sin nada de dinero. Y Dios me puso esa inquietud en mi esposo, haciéndole saber y enseñándome a mí como esposa, que nosotros maldecimos y condenamos las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros en nuestra vida. Quizás no tienes un montón de dinero o lo que tú pretendes o esperas tener, o te comparas o nos comparamos con otras personas que quizás tienen una libertad financiera más que la de nosotros. Pero lo que tú tienes, Dios le dijo a mi esposo, dile a ella que diga, lo que yo tengo es más que suficiente. Porque Dios da la habilidad de hacer las riquezas y lo que tú tienes, aunque sea poco, es suficiente. Porque lo que falta, Dios lo va a seguir supliendo. Aquí dice que Él va a suplir, que su gracia y su favor está sobre nosotros, nuestras casas. Así que en este momento yo quiero que nos tomemos esta bella oportunidad. Como damas, aquí en este Ministerio de Hijas de Sion, podamos levantar, hermanas, nosotras vivimos en fe para correr el ministerio. Y ustedes mismas han visto lo que Dios ha hecho. Año tras año, nosotras no trabajamos, trabajamos en nuestras vidas para eso, pero no trabajamos para este ministerio, para traer todo el dinero aquí. Nosotros tenemos que creer en fe meses tras meses de que Dios nos va a suplir para poder honrar a los siervos de Dios. Cada vez que usted entra a este ministerio que tenemos que pagar el palo de los matrimonios, usted está bendiciendo a esos siervos y siervas de Dios. Y usted está bendiciendo el reino de Dios. Es a Dios a quien bendecimos, amén. Así que vamos a estar puestas en pies y vamos a tomar este momento de honrar, continuar honrando a Dios, porque yo no sé si usted lo está sintiendo, pero desde que comenzamos, el Espíritu Santo se ha estado moviendo en una alabanza y adoración a Él. Desde que comenzamos, yo quisiera que el coro pase al frente. Vamos a cantar, vamos a adorar al Rey de Reyes, porque mientras pasas aquí, cuando venga este canto, puede pasar aquí, hermana. Mi querida cuñada,
Estoy bien contenta que estás aquí conmigo en este año, amén, gloria a Jesús. Cuando sigan así pasando, pasen, pero pasen con una actitud de gozo y de felicidad, como leímos ahora en 2 Corintios capítulo 9, amén. Así que vamos a pasar, vamos a honrar al Rey de Reyes, Señor de Señores, con lo que ustedes deseen, música alegre, yo pienso, lo que ustedes quieran, no importa. Y adoremos al Señor, alabado sea su nombre. Aleluya. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada igual. Nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Gloria a Jesús, aleluya. Sí, Señor. Estrechen sus manos hacia acá y bendigan las ofrendas que ustedes han traído para el reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra por habernos dado, Señor, la habilidad de hacer esta riqueza, Señor, y de poder venir a bendecir tu reino, Padre, a través de lo que usted nos ha dado, Señor. Padre, bendice estas ofrendas, que podamos alcanzar más personas para ti, que podamos, Señor, ser buenos mayordomos, Señor, en tu reino, Señor. Danos sabiduría, danos, Señor, la habilidad de poder seguir usando esto a tu gloria, en tu forma, Señor. Bendice a cada dador alegre, Señor. Bendice sus casas, bendice su finanza, bendícelos en salud. Abre las ventanas de los cielos, bendice cada hogar en este lugar, Señor, que está representado, Señor, en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Te honramos y te damos la gloria. Amén, amén y amén. Santo es el nombre del Señor. Antes de que nuestros hermanos sigan alabando el nombre del Señor, yo quisiera pedirle a la pastora Cristela que pasara por acá. La pastora Cristela ha sido una pastora que siempre, siempre, siempre nos ha apoyado. Y el año pasado nosotros se supone que estuviéramos aquí para celebrar esta misma actividad y por el hielo tuvimos que cancelarla. Y una cosa es que tú le pidas algo a alguien y te diga que sí, y otra cosa es que te llame y te diga, pero vienen. Y la pastora Cristela siempre ha tenido esa deferencia con nosotras y estamos bien contentas. Gracias, pastora. Amén. Gracias a ustedes, al Ministerio Hija de Sion, a cada una de ustedes, damas, que se dieron hoy cita aquí, a los caballeros, los que están en el grupo de la alabanza. Verdaderamente que es una bendición tenerlos aquí en esta iglesia
para traernos toda esta alegría, amada. Imagínense, ¿cómo vamos a decir que no? Si aquí estas puertas están abiertas para cada una de ustedes, ¿verdad? Cuando quieran. Es que sigamos gozándonos. ¿Ven? Dios te bendiga y gracias. También quisiera llevar una visión, no es fácil. Y si no tienes con quién hacerlo, es bien difícil. Yo quisiera que la pastora Norma pasara por aquí. Gracias, pastora, por tu apoyo. ¿Y dónde está mi flaca? ¿Se me fue? Ah, Omaira. ¿Qué de ti? Esto es para Omaira, que ha trabajado conmigo también este año mano a mano. Y de verdad que es un honor trabajar con estas dos mujeres. Mujeres de Dios las dos. Ahora sí, nos seguimos gozando. Amén. Solo Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo lo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Cantemos, cantemos, con júbilo y alegría. Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. A Belén, a Belén llega, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén, a Belén, a Belén, pastores. A Belén, a Belén llega, que el amor de los amores ha nacido en un portal. Navidad.
Gracias, gracias. Yo me imagino, se pueden sentar un momentito, que usted recibió esta tarjetita, ¿verdad? Recibimos esta tarjetita. Esa era la invitación para venir para acá. Pero no sé cuántas leyeron, decía Carcajada Navideña, esta es nuestra versión del Ugly Christmas Sweater Party. Entonces yo creo que esa parte no la leyeron mucho porque no veo mucho suéter aquí, feo. Pero yo tengo el mío, lo que pasa es que tengo un calor que no me lo puedo poner, pero lo traje. Pero yo quiero que las chicas que tienen el suéter y el pantalón pasen acá porque tienen que, para que ustedes las vean, las puedan disfrutar. Vamos, pasen, ven Carla, vente Fátima y Elena. Ah, no, espérate, no, ella sí lo leyó. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Ah! Y ella también. Vamos, vamos, vengan, chicas, vengan. Un aplauso, un aplauso. Y no solamente un aplauso, ahora vamos a votar, a votar. Así que vamos a pedirle que a la primera que pase y modele su suéter. Vamos. Tan, 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 tan. No, da la vuelta, da la vuelta. No, pero es con sombrero y todo. Aplauso, por favor. Muy bien, muy bien. A Carla, Carla, vamos, bótate, Carla, bótate. ¿Vieron? Con efectos especiales y todo. Elena, te toca. Tu turno. Ajá, vieron. Dale, Fátima. Vueltita. Las nenas, vamos. Ah, vieron, ellas no se quedaron atrás. Aplauso. Bueno, ahora échese un poquito para acá. Vamos a votar. A ver. Aplauso acá. ¿Viste? Pastor, mide los aplausos, mira, ayúdame. Aplauso acá. Hasta ella misma se aplaude, es trampa. Aplauso acá. Ok, ella trajo a toda esta gente y a estas de acá. Vinieron con ella. ¿Acá? ¿Acá? Esta es doble porque está escondida. ¿Tú también? Acá, aplauso acá. Ella es que ella es tímida. Bueno, no sé usted, pero ¿quién ganó? Carla, definitiva. Modela, Carla. Premio para Carla. Gracias por leer la parte del suéter, ¿ok? Ahora vamos a compartir los alimentos, nos vamos a ir todas allá atrás y allá tenemos algunos regalitos, para eso estuvimos recolectando los nombres de todas, esperamos que todas hayan puesto su nombre aquí,
¿Falta alguien? Ok, pues entonces ahora se los doy los papelitos acá y entonces vamos a estar allá. Le voy a pedir a la pastora Cristela que pase y bendiga los alimentos y ya, podemos pasar. ¿Amén? Amén. Rápido. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por cada alimento que vamos a ingerir en esta noche, Padre Santo. Te pido, Padre, que tú bendigas cada mano que con amor y diligencia, Señor, y sazón sazonaron estos platos, mi Dios, para compartir con cada uno de nosotros. También te pedimos, Padre, que tú le des a aquellos menos desafortunados, Señor, Padre, que no tienen en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fue rápido, ¿verdad? No pueden decir que fue largo. Ok, yo no me puedo ir sin hablar. Todas tuvieron espacio. Bueno, de parte del Ministerio Hija de Sion, queremos hacerles un regalo a todas. Hay un chiste que dice a todas. No voy a contar ese chiste. Bueno, ¿sí? ¿Qué? No. No lo diga, pastora, que eso es antibíblico. El regalo que queremos darles es, allá va afuera, detrás de las paredes de las puertas estas hermosas, está una mesa llena de CDs. Los CDs, por supuesto, son cristianos. Para todos los gustos, hay de salsa, hay moderno, hay rock, hay coritos de alabanza y de adoración, hay merengue, hay este que no sé de qué es, pero hay de todo. Hay en inglés, hay en español y hay entreverado. Entre todo. Así es que queremos regalarles a usted, a su familia, un CD. Si quiere llevarse uno y quiere dejar una ofrenda, aunque sea $1, 50 centavos, $10, $100, $1,000, no hay problema. Si usted quiere dejar una ofrenda ya sobre la mesa por un CD, puede llevarse. Si no tiene nada, para, por favor, llévese un CD que el Ministerio Hijas de Sion quiere regalarle. Más, yo sé, muchos me han pedido que yo grabe un CD y estoy en eso. Estoy buscando los músicos perfectos que puedan. Estoy ya casi ahí. Yo sé que estos no son porque estos no son perfectos. Estoy buscando a alguien de mi talla. A mí me gusta ella. Usted vio cómo ella cantó, yo canté con ella. Ella canta con los ojos. ¿Se dio cuenta? Ella cantó. Yo no me salí de la mirada que ella tiene. Me encantó, dije, yo me voy a pintar los ojos así, yo quiero eso. Y me encantó porque ella con gestos, este chiquito es su hijo, ¿verdad? Yo me fijé en todo, este es su hijo, ella, y él de repente se le iba y ella le decía ahí, y de repente estaba muy lento, ¿verdad que sí? ¿Viste? Yo sabía. Qué bueno que estamos en familia, ¿verdad? Y que podemos reírnos. Así es que pueden ponerse de pie. Antes de irnos, vamos a hacer un ejercicio. Pónganse de pie. Estira su mano derecha así, hacia arriba. El otro izquierdo, los dos juntos. No baje el derecho, los dos juntos así. Muevan los dedos. Ahora hacia adelante, así, mueve los dedos. Es el ejercicio que quiero que hagan sobre la mesa. ¡Deme un CD! ¡Dos! Eso. El mismo ejercicio sobre la mesa. Puede comer antes, después de comer todo, pase ahí enfrente de la mesa y acuérdese el ejercicio. Así todas encima. ¡Amén! ¡Yo quiero, pastora! ¡Deme 2, deme 3! Así, ese mismo. ¡Amén! Estamos despedidas. En filas podemos pasar ahí.